Amigos de La Última Palabra, sean ustedes bienvenidos. Es un placer saludarles hoy miércoles. Miércoles de muchísima información, de mucho debate, de mucha polémica, de muchos temas que tenemos para compartir con todos ustedes los próximos 59 minutos. Le enviamos un fuerte abrazo a todo el continente. Gracias por vernos y voy a saludar con muchísimo gusto a mis compañeros. Alberto García Azpebeto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, André? Muy buenas noches. Saludos al Chaco, a Salim, a Rubén, a toda la gente que nos ve y, bueno, listos para platicar de todos los temas que tenemos el día de hoy. Ya hay muchos, ¿eh? Sí, muchos, muchos. Habrá que ver qué pasa con la liga aquí en México, ¿no? Que es algo importante que habrá que esperar, porque creo que todavía es muy rápido para saber hasta cuándo podría regresar el fútbol a nuestro país, y también la afición, ¿no? Porque a lo mejor podrá regresar los partidos, pero muy difícil que con gente, ¿no? Yo creo que si se regresa tendrá que empezar sin público. Ya te platicaré, Beto, pero desde la FIFA llega la noticia de que hasta el 2021 no puede haber gente en las tribunas, pero bueno, ya lo platicaremos. Salim Chartuni, Salim, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Un gusto saludarte a la distancia. Fuerte abrazo para mi querida sombra, Rubén, Beto, Chaco, a toda la banda que nos sintoniza desde sus casas y ahora, pues, por supuesto, por la tele. Oye, ¿qué va a pasar con el fútbol en México, Salim? Algunas ligas como la holandesa y como la francesa ya la cancelan, no por orden de la federación, por orden del gobierno. Sí, bueno, hay que entender que la FIFA es un ente autónomo que genera sus propios recursos y que la decisión que ellos pongan y dispongan en la mesa no va basada en su economía. Cada país tendrá que responder a sus propios métodos de funcionamiento, de dinerito, que con eso manda el fútbol. En México no sé qué es lo que va a pasar. A mí me parece que sería muy aventurado pensar que en junio o finales de junio ya tendremos fútbol. Me parece muy aventurado. Y de Europa ya platicaremos más adelante, quitando Inglaterra, que la distancia es abismal de Liverpool sobre el City que le sigue. Todas las demás ligas tienen competencia y después viene el tema de si van a jugar Champions o si es Europa o si es preclasificación a Champions, preclasificación a Europa y, por supuesto, el juguetito del deseo, que es el descenso y el ascenso. Claro. Chaco Jiménez. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Buenas noches, Rubén, Salín, Beto. Muy bien acá, escuchándolos un poco. Y por lo pronto no sabemos qué va a pasar en México, pero que nos dan que hablar, nos dan mucho que hablar. Pero muchísimo. Oye, por ejemplo, a tu hijo ya le ha dicho Cruz Azul un estimado de cuándo pueden estar jugando partidos oficiales, ¿o no tienen ni idea? No tienen ni idea, y yo creo que lo más importante de todo es la salud de la gente, que se cuiden, tomar los protocolos necesarios para cuidar a toda la gente, no solamente en México, en el mundo. Pero la realidad es que hoy ya hay ligas que ya tomaron decisiones correctas y creo que a pasos firmes, y estamos esperando en México a ver qué va a pasar. Rubén Rodríguez, te saludo con mucho gusto. Rubén, ¿cómo estás? Hola, André, quiero saludarte. Muy buenas noches a todos en casa. Salim, Beto, Chaco, un abrazo. Espero que todo esté bien en casa y, sobre todo, pues, poniendo este tema, André, yo no entiendo a la gente del fútbol mexicano. Creo que lo que menos saben hacer es ser obedientes, y hoy están en algo que no acostumbran, que es recibir instrucciones, estar esperando un telefonazo para que les digan vas o no vas. Entonces, hoy creo que tienen que respetar protocolos y olvidarse un poquito del dinero. A ver, Rubén, explícame una cosa, cuéntame. Yo tenía entendido, por lo que platiqué con algunos dueños de equipos de fútbol mexicano, que la idea era volver a mediados de junio. Esa era la idea que tenían. Sí. En las últimas horas se cancela la liga holandesa, se cancela la liga francesa, por decisión del gobierno. Ojo, una orden gubernamental. Y el médico general de la FIFA dice que hasta el 1 de septiembre, si es que las cosas no empeoran, no podría jugarse fútbol y sin gente en las tribunas. Así entonces, es. ¿Qué vamos a hacer en México, Rubén? Mira, en México tenían el plan, originalmente, como tú lo dices, regresar a jugar sin gente a mediados de junio y en mayo, a finales de mayo, comenzar esta pretemporada de 1 o 2 semanas. E incluso ya los calendarios estaban ya haciéndose, presupuestando jugar fin de semana, miércoles y jueves, y posteriormente sábado y domingo. ¿Para qué? Para acabar el torneo por ahí a mediados de agosto, descansar 15 días y de inmediato reconectar al siguiente. ¿Pero qué crees? Que les dijeron, a ver, señores,
se ponen ordenados, respetamos protocolos, respetamos los momentos, y también por orden gubernamental les dijeron no pueden iniciar la liga hasta que no sea o garanticen el 100% de la integridad física. Rubén, ¿qué protocolos vamos a obedecer? ¿Los de la FIFA? ¿Los protocolos de los países europeos? ¿Los protocolos de Estados Unidos? ¿O los protocolos del gobierno mexicano? Son muy inciertos. Ellos tenemos versiones de todo. Entiendo lo que nos dices. La parte del sentido común de nosotros nos dice, a ver, espérate, vamos a tratar de proyectar esto. Pero la federación lo que no puede hacer es no intentar proyectar una salida. Sí, pero una cosa... Porque la intención de los cuatro de sombra es terminar el torneo o sí, ¿eh? Sí. Por eso, para ellos, ellos lo que quieren hacer es terminar lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que también haya mercado de piernas y puedan vender y comprar y más que nada vender. Para empezar. Que la economía vuelva. Exactamente. Empezar, ahora, porque si ellos no empiezan el torneo, la parte donde va a caducar y va a terminar se les va a empalmar y entonces va a terminar un torneo. Lo que yo te puedo decir. Te van a decir de la fecha 1 a la 10 tienes para cambiar jugadores. Lo que yo te puedo decir es que a partir del día de ayer recibieron la instrucción de no mover un solo dedo, no mover un solo calendario hasta que no reciban luz verde por parte de la Secretaría de Salud y de las autoridades. Entonces, con esas órdenes no pueden hacerlo y tienen estimado más o menos con esto acabar el torneo hasta principios de septiembre y probablemente sin gente en el estadio, ¿eh? A ver, pero entonces, Salim, cuéntame una cosa sobre lo que estabas platicando. Imagínate que no se puede jugar fútbol hasta el mes de septiembre sin gente en la tribuna. Entonces, en septiembre arrancaríamos con la fecha 11 hasta llegar a la fecha 17 y posteriormente una liguilla para encontrar un campeón. Para eso necesitas aproximadamente mes y medio, 2 meses. ¿Qué vamos a hacer con el torneo que tendría que iniciar después de que haya campeón en el fútbol mexicano? ¿O se tomará una medida tipo Europa de cancelar el torneo en México y en septiembre empezar uno nuevo? Yo te cambio la percepción. ¿Por qué no pensar que el torneo que sigue no se va a jugar y que le demos el proceso completo al tema del virus, al tema de la salud, porque viene implícito el tema económico? Y entonces, si la Secretaría de Salud y el gobierno te dicen van a tener o van a poder jugar fútbol a partir de julio, del mes 7, perfecto. Entonces, que se organice el torneo entre julio, agosto, septiembre, para que termine este torneo en el siguiente proceso, donde empezaría el siguiente torneo, y que se inventen un mini torneo de copa para cerrar el año hasta diciembre. Pero pensar en la siguiente posibilidad es, ok, el siguiente torneo en México no lo vamos a jugar. No va eso a haber. No se puede, ¿sabes por qué? Por compromisos de televisión. Andrés, yo te entiendo. Por eso te estoy diciendo que inventamos un torneo de copa donde la gente pueda tener esa injerencia que puede estar ávida de fútbol. Pero si buscas el protocolo, como lo acabas de decir tú, Rubén, de la salud, del gobierno, la idea más brillante y la idea más lógica es esta. La idea va a ser apretar todo. Yo me pregunto, a ver, Rubén. Y sin vacaciones. Rubén, Salim, yo me pregunto. Si la FIFA está anunciando que hasta septiembre no se puede jugar y algunos países en Europa, países, Salim, que son primermundistas, están cancelando las ligas. O sea, el Paris Saint-Germain llevaba cualquier cantidad de puntos de ventaja en la Liga de Francia. 12, para ser exactos. Bueno, no va a ser campeón, se va a declarar desierto el torneo que estaba jugándose y van a reanudar hasta el próximo año, y ya dijo Paris Saint-Germain que si tiene que jugar la Champions fuera de Francia por la orden del gobierno, así lo hará. Entonces, lo que no me queda claro, Salim, es aquí están necesitados, urgidos de volver a jugar fútbol para reactivar el negocio del fútbol. Y desde Europa nos están llegando noticias desde el máximo organismo rector de este deporte de que hasta septiembre no se puede jugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos por partes. Si esa misma orden aplicara para Inglaterra, imagínate lo que sentiría el Liverpool, que lleva 82 puntos contra 57 que lleva el Manchester City. Ya la diferencia es brutalmente abismal. Y en Champions le falta jugar todavía a la Juventus, al City, Lyon, Real Madrid respectivamente, el Barcelona-Nápoles y Barcelona-Nápoles. Faltan esos 4 de octavos de final para ver cuándo se jugarían los cuartos de final. Que en ese sentido podrías apretar el torneo de Champions porque son muy pocos partidos. Hacerlo a un partido.
tienes forma de manejarlo porque le quedan los partidos de vuelta a la Juventus, al Napoli, al Real Madrid, al Chelsea, les queda solamente al Barcelona de vuelta. Y al Barcelona, que es contra el Napoli, le quedará solamente ese partido. Pero en las ligas europeas, si tú le hablas de Alemania, tienen 55 puntos el Múnich por 51 que tiene el Dortmund. En España, 58 y 56, y no se diga el Atlético de Madrid, que está peleando por entrar a la preclasificación para los juegos europeos. Hay muchas ligas donde bueno, los torneos en la punta están muy apretados, Chaco. Perdón que me entrometa en esta conversación, pero la realidad es que, bueno, los calendarios ya sí lo está aclarando bien, pero los protocolos son otro, ¿eh? Los Sin tiempos duda. También son otro, ¿eh? Ellos vienen de hace un tiempo atrás tomando los protocolos necesarios para cuidar a su gente de la salud. Acá en México,